¿qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos un día más a nuestro tiempo de noticias. El vicepresidente primero del Gobierno, ministro de Interior y portavoz del Ejecutivo, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunciaba este mediodía que abandonará el Gobierno de forma inmediata. El dirigente socialista confirmaba asimismo que mantendrá su escaño como diputado. El candidato socialista, tras recordar que no hay ninguna incompatibilidad ni legal ni política, aseguró que cree que a partir de mañana, cuando sea proclamado oficialmente candidato, no podrá dedicarse llenamente a las tareas del gobierno. Según ha afirmado, no está en condiciones de dedicar al gobierno todo el compromiso que éste exige. Con este anuncio, la víspera de ser oficialmente nombrado candidato del PSOE, Rubalcaba asegura que ha respetado los tiempos y las formas. Rubalcaba ha efectuado este anuncio al comienzo de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, en la que ha dicho que será su última comparecencia de estas características. Poco antes, el líder del PP, Mariano Rajoy, daba por hecho de que la dimisión del vicepresidente primero se produciría indefectiblemente porque es imposible ser candidato, vicepresidente, portavoz y ministro de Interior. Rajoy insistía en que la dimisión era un hecho evidente, ya que a su juicio no se puede jugar con los intereses generales de los españoles en beneficio de intereses partidistas. Y el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, ha pedido explicaciones inmediatas al portavoz parlamentario del PSOE andaluz y secretario provincial del PSOE en Huelva, Mario Jiménez, sobre si desvió o si supo controló o gestionó ayudas valoradas en un total de 750.000 euros. Según el Popular, este dinero se destinó en dos partidas con cargo a fondo de reptiles para financiar medios de comunicación afines al PSOE en la provincia de Huelva. Así lo ha exigido en rueda de prensa el Popular tras afirmar que su partido tiene constancia de que entre los años 2009 y 2010 se concedieron dos subvenciones a una televisión local y ya consideró que es un hecho muy grave este desvío. Y dejamos la política aparte para hablarles de cine. Los estrenos de cartelera, una recomendación apta para todos los públicos. De la secuela de la película de Disney, Cars 2006, llega ahora Cars 2, la estrella de las carreras de coches, Rayo McQueen, y la incomparable grúa Matt Dent llevan su amistad a nuevos y emocionantes lugares cuando se dirigen al extranjero para competir en el primer campeonato mundial para determinar qué coche es el más rápido del mundo. ¿No se suponía que ibas a hacerme un disfraz? Reconocida. Programa de disfraz iniciado. ¡Mola! Ordenadora, quiero ser una... Les contamos más de inmediato antes, como siempre hacemos un repaso por titulares. La lista de las 500 empresas más grandes del mundo que elabora cada año Fortune aparecen 9 empresas españolas. La cadena de supermercados Walmart vuelve a colgarse un año más la medalla de oro. En la otra cara, las empresas que echan el cierre, es el caso de la multinacional Visteon en la bahía de Cádiz, que anuncia el cierre de la planta en la bahía, dejando sin trabajo 400 personas. Y controlado el incendio de San Roque en Cádiz, que ha afectado 343 hectáreas y que obligó a desalojar de forma preventiva a los vecinos de la urbanización Vista Hermosa. Alfredo Pérez Rubalcaba deja sus funciones en el Ejecutivo, asegurando que a partir de mañana, cuando sea proclamado oficialmente candidato, no podrá dedicarse plenamente a las tareas del Gobierno. Con este anuncio, la víspera de ser oficialmente nombrado candidato del PSOE, Rubalcaba asegura que ha respetado los tiempos y también las formas. Antes de dar la noticia, el líder del PP, Mariano Rajoy, daba por hecho que la dimisión de Rubalcaba era una evidencia, porque es imposible ser candidato, vicepresidente primero y portavoz y ministro de Interior. Según Rajoy, era la decisión más coherente en beneficio de los españoles. El vicepresidente primero del Gobierno, ministro del Interior y portavoz del Ejecutivo, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha anunciado que abandonará el Gobierno de forma inmediata. El dirigente socialista ha confirmado asimismo que mantendrá su escaño como diputado. El candidato socialista, tras recordar que no hay ninguna incompatibilidad ni legal ni política, aseguró que a partir de mañana, cuando será proclamado oficialmente candidato, no podrá dedicarse plenamente a las tareas del Gobierno. Según ha afirmado, no está en condiciones de dedicar al Gobierno todo el compromiso que exige. He transmitido al presidente del Gobierno mi voluntad de abandonar el Gobierno y de hacerlo de forma inmediata. Hice una rueda de prensa donde dije dos cosas. La primera, que consideraba que en democracia
los tiempos y las formas son fundamentales. Son fundamentales. Y la segunda, dije que en el momento en que sintiera que mi compromiso como candidato me dificultaba las tareas en el gobierno, abandonaría el Ejecutivo. Dije las tres cosas, ¿no? Pues bien, ese momento ha llegado ya. No existe ninguna incompatibilidad legal ni política entre el gobierno y la candidatura de un partido, ninguna. De hecho, los presidentes de gobierno se presentan a las elecciones, y los alcaldes, y los presidentes autonómicos. No hay ninguna incompatibilidad, ni legal, ni política. Ahora, yo siento las cosas así. Creo que en este momento no voy a estar en condiciones de dedicarle al gobierno todo el esfuerzo que el gobierno exige, que a mi juicio es todo. Con este anuncio, la víspera de ser nombrado oficialmente candidato del PSOE, Rubalcaba asegura que ha respetado los tiempos y las formas. Rubalcaba ha efectuado este anuncio al comienzo de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, en la que ha dicho que será su última comparecencia de estas características. Horas antes, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, daba por hecho que la dimisión de Rubalcaba se producirá indefectiblemente porque es imposible ser candidato, vicepresidente primero, ministro portavoz y ministro del Interior. Además, sería lo más coherente en beneficio de los españoles. Y que no puede ser candidato y ser vicepresidente, portavoz y ministro del Interior, porque es imposible hacer eso. Yo recuerdo cuando en su momento fue elegido candidato, al día siguiente presenté dimisión. Por tanto, por mi parte, para mí eso es un hecho evidente que necesariamente se tiene que producir y no se puede jugar más con lo que son los intereses generales de todos los españoles. Rajoy hizo estas declaraciones a los medios al término de una conferencia del presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo. Todo esto un día después de que el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijese que dejaba en manos de Rubalcaba la decisión de cuándo dejar sus cargos en el Ejecutivo para dedicarse en exclusiva a su candidatura. Alfredo Pérez Rubalcaba, el vicepresidente primero, ya expresó, creo que con claridad, cuándo se produciría su salida del gobierno. Y hay que respetar, sí, lo dijo, en unas circunstancias determinadas. Hay que respetar su decisión. Vamos a proclamar al candidato, a Alfredo, y va a ser su primer discurso como candidato. Tengo una gran confianza en ese discurso. Le doy un gran valor. Es la primera vez que va a hacer un discurso ante el país, y eso tiene... será un antes y un después. Zapatero expresará mañana su confianza en el discurso en el que el sábado realizará Alfredo Pérez Rubalcaba con motivo de su proclamación como candidato socialista para las próximas elecciones generales. Santiago, señor. Y desde el Partido Popular Andaluz afirma que su partido tiene constancia de que entre los años 2009 y 2010 se concedieron dos subvenciones a una televisión local en la provincia de Huelva y han considerado un hecho muy grave este desvío, y es por ello que han pedido explicaciones urgentemente al portavoz parlamentario del PSOE andaluz, Mario Jiménez. Antonio Sanz también se ha referido a la trama de los expedientes de regulación de empleo en líneas generales. Muy buenas. El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, ha pedido explicaciones inmediatas al portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, sobre si desvió, supo, controló, gestionó ayudas valoradas en un total de 750.000 euros. Según el Popular, este dinero se destinó en dos partidas con cargo al Fondo de Reptiles para financiar medios de comunicación afines al PSOE en la provincia de Huelva. Queremos saber si existe participación directa de él y que lo explique. ¿Hasta qué punto supo? ¿Hasta qué punto participó? ¿Hasta qué punto controló? ¿Hasta qué punto gestionó que se utilizara el fondo que era de los parados andaluces para comprar medios de comunicación afines al Partido Socialista en la provincia de Huelva? Así lo ha exigido en rueda de prensa el Popular tras afirmar que su partido tiene constancia de que entre los años 2009 y 2010 se concedieron dos subvenciones a una televisión local. Se han considerado un hecho muy grave este desvío. Es muy grave la imputación que hoy estamos haciendo de esta responsabilidad. Creemos que tiene una gran magnitud porque estamos hablando de una provincia como la de Huelva, donde evidentemente los datos de desempleo son un auténtico drama social, y cómo el Partido Socialista ha preferido y ha optado como prioridad utilizar el dinero de los parados para compra de medios de comunicación en lugar de para ayudar
a los parados. Además, el secretario ha pedido a la Junta de Andalucía que una vez que la Audiencia Provincial ha determinado que las actas de gobierno durante los 12 últimos años no son secretas, las haga públicas. Según Sanz, son la clave para poder llegar de este modo al fondo del asunto en el caso de la supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas en expedientes de regulación de empleo. Pues precisamente la jueza que investiga los presuntos fraudes en los expedientes de regulación de empleo ha comenzado hoy la toma de declaración a los primeros imputados en esta causa. La jueza aún no ha citado a declarar a los presuntos responsables de estas irregularidades, aunque sí ha notificado a otros 11 imputados, además de los 3 de hoy, para que comparezcan ante ella el presente mes de julio y también el próximo mes de septiembre. La jueza que investiga los presuntos fraudes en los expedientes de regulación de empleo de Andalucía ha comenzado hoy la toma de declaración a los primeros imputados en esta causa, con la comparecencia de 3 de los 72 intrusos detectados en el transcurso de las diligencias. Se trata del exmilitante del PSOE de Camas, Sevilla, Juan Manuel L.E., así como José A.L., concuñado de Antonio Rivas, exdelegado de empleo de la Junta en Sevilla, y José Antonio García Prieto, exconcejal del PSOE. Los 3 se han acogido a su derecho a no declarar y se han ratificado en las declaraciones que hicieron en su día a la policía, mientras que la juez le ha confirmado la imputación de sendos delitos de tráfico de influencias y prevaricación, aún sin ser funcionarios públicos. Estas 3 personas están imputadas por la juez porque nunca habían trabajado en las empresas Intersur y Surcolor, aunque figuraban en sus respectivos expedientes de regulación de empleo. La magistrada aún ha citado a declarar a los presuntos responsables de irregularidades, aunque sí ha notificado a otros 11 imputados para que comparezcan ante ella entre el presente mes de julio y el próximo septiembre. La cadena de supermercados Walmart vuelve a colgarse un año más en la medalla de oro en la lista de las 500 empresas más grandes del mundo que elabora cada año Fortune. La compañía, que había conseguido recuperar el primer puesto en la lista Global 500 del año pasado, se encaramó a lo más alto del ranking tras anotarse una facturación de casi 422.000 millones de dólares. Este año en la lista aparecen 9 empresas españolas, una menos que en 2010, encabezadas por el Banco Santander. 9 empresas españolas están en la lista de las 500 más grandes del mundo que elabora la revista Fortune en Estados Unidos. Es una compañía menos que en la anterior edición. El grupo español lo encabeza el Banco Santander con el número 51. Le siguen Telefónica y Repsol YPF, ambas antes de llegar al puesto número 100. Después van BBVA, Iberdrola, Cepsa, Gas Natural, Mafre y ACS. El número 1 de la lista Global 500 de las que más facturan es de nuevo para los supermercados estadounidenses Walmart. Quedan por delante de las petroleras Royal Dutch Petroleum, ExxonMobil o BP. 3 empresas chinas se han colado entre los 10 primeros puestos y más de 60 en toda la lista. Japón coloca otras 2 entre los 10 primeros y casi 70 en total. Cada vez hay más empresas de países emergentes. Hay una fuerte entrada de compañías de Brasil, India o Rusia. Estados Unidos cede hueco en el grupo de las 500, pero todavía, con 133 firmas, domina el ranking. Son las empresas que más han facturado. Sin embargo, nuestro país tiene otra cara, la de la crisis, la de aquellas empresas que echan el cierre dejando en la calle a cientos de personas. En la Bahía de Cádiz, por ejemplo, el panorama es desolador y es que la industria no atraviesa su mejor momento. Otra compañía más anuncia un cierre. La multinacional Visteon ha confirmado su intención de cesar totalmente su actividad después del verano. La multinacional Visteon, empresa matriz de la planta de Cádiz Electrónica en el puerto, ha confirmado su intención de cesar totalmente la actividad de la factoría después del verano, y así lo ha comunicado a los representantes sindicales después de que el pasado viernes hiciera lo propio con los mandatarios de la delegación de empleo. Según los planes, Visteon planteará un ERE aún por fecha por determinar, que afectaría a la totalidad de la plantilla de casi 400 personas. Para esta operación, la multinacional ya tiene previsto un desembolso de 20 millones de euros con los que sufragar la liquidación por los despidos de la plantilla y el cierre definitivo de la factoría. Una desgraciada noticia que supone un nuevo revés al tejido industrial de esta zona de Andalucía.
Y unas 60 especialistas africanas y españolas en derechos sexuales y reproductivos han participado hoy en una jornada organizada en Sevilla por la Red de Mujeres Africanas y Españolas por un Mundo Mejor y por el Instituto Andaluz de la Mujer, que ha sido inaugurada por la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro. Durante la jornada se ha debatido sobre la situación actual y los retos de futuro en este campo, y además se ha presentado un mapa de salud y derechos sexuales y reproductivos que incluye un análisis de la situación y de los proyectos en esta materia en 11 países africanos y en España, con el fin de avanzar en el ejercicio de estos derechos. Durante el acto, Micaela Navarro ha apuntado que la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social dispone del teléfono de información sexual para jóvenes del Instituto Andaluz de la Juventud, que atiende anualmente a una media de 10.000 consultas. Además, desarrolla con las Consejerías de Salud y Educación el programa Forma Joven, que este curso ha llegado a más de 780 centros escolares de Andalucía. No nos podemos olvidar también de todo aquello que tiene que ver con la transmisión de enfermedades sexuales. Bueno, yo creo que se trata de seguir desarrollando un programa que tiene que ver con la salud integral, aunque estemos hablando de un ámbito muy concreto de las mujeres, pero que tiene que ver con la salud integral de las mujeres y también de las familias en África, ¿no? El Euribor encadena 12 jornadas consecutivas de repuntes después de superar la barrera del 2% el pasado viernes y se sitúa en niveles de hace 2 años. Al término de la reunión del Consejo de Gobierno, el organismo que aprobó la subida, su presidente Jean-Claude Trichet, señaló que las tasas en la zona euro siguen estando bajas y reiteró su compromiso con la evolución de los precios, algo que los analistas interpretan como la confirmación de que habrá este año más subidas. Sube el Euribor, hoy el índice a 12 meses ha superado la tasa del 2,2%. El aumento se produce un día después de que el Banco Central Europeo subiera los tipos hasta el 1,5% y dejara abierta la posibilidad de otro incremento antes de final de año. El Euribor a 12 meses es el más utilizado para el cálculo de hipotecas. La de hoy es la cifra más alta desde febrero de 2009 y la media mensual en estos primeros días de julio, la más alta desde enero de 2009. En junio el Euribor cerró el mes con una tasa del 2,144%, ligeramente inferior a la cifra de mayo. Fue la primera caída de este índice tras 5 meses de subidas continuas. Y más subidas, el del combustible. El precio medio del litro de gasolina en España subió un 0,31% en la última semana, mientras que del gasóleo cayó ligeramente un 0,08%. Así se desprende de los datos publicados hoy en el Boletín Petrolero de la Unión Europea. La gasolina inicia el periodo vacacional con una subida del 0,31% en la primera semana de julio. Frente a las mismas fechas del año pasado, el precio medio del litro subió un 11%. Es decir, ahora llenar el depósito del coche de gasolina cuesta unos 12 euros más que el año pasado. Así se desprende de los datos publicados hoy en el Boletín Petrolero de la Unión Europea. En cuanto al gasóleo, su precio ha caído un 0,08%. Aún así, acumula una subida anual del 13,53%, por lo que llenar un depósito de 55 litros cuesta unos 15 euros más que el verano pasado. El precio de estos combustibles no tiene relación directa con la cotización del barril del petróleo, sino que depende en gran medida de los precios en los mercados al por mayor del mar Mediterráneo y del noreste de Europa, y de los impuestos, que suponen casi el 50% de su precio final. Con respecto a Europa, los carburantes en España son de media más baratos que la Europa de los 27 y en la zona del euro. Y controlado el incendio de San Roque, que ha afectado a 343 hectáreas. El incendio ha obligado a desalojar de forma preventiva a los vecinos de la urbanización Vista Hermosa en la zona de Santa Margarita, que ya han vuelto a sus casas. Un incendio en la Sierra Carbonera, en San Roque, obligó a desalojar de forma preventiva una urbanización de la localidad gaditana y a cortar la carretera A383 en ambos sentidos. El consejero andaluz de Medio Ambiente, Juan José Díaz Trillo, ha señalado que hay indicios de que el incendio ha sido provocado, por lo que la Guardia Civil ha abierto una investigación.
Más de un centenar de llamadas de vecinos alertaron al 112 del incendio y se dio aviso al Infoca, bomberos, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local. Así lo explica uno de los vecinos afectados. Anoche cuando llegó por ahí, bueno, lo vi a montar ahí en fuego y a las 3 por la tarde así, la policía dijo que teníamos que ir de la casa, toda la gente, cogiendo su pertenencia y bueno, irnos por ahí. Y a las 4 así por la mañana ya volvimos otra vez para la casa y ya estaba, bueno, todos los días estaba eso en fuego, pero bueno, sigue haciendo ardiendo, pero sin problema ninguna. El fuego ha afectado a una superficie de monte bajo y arbolado, alrededor de unas 200 hectáreas, y en el lugar fueron desplegados 17 bomberos con 6 vehículos, 5 medios aéreos, 6 grupos de especialistas del Infoca, 2 agentes medioambientales, 2 técnicos y 5 vehículos autobomba. Y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado hoy convencido de que el Códice Calixtino, que fue robado del archivo de la Catedral de Santiago, se recuperará tarde o temprano, independientemente del lugar en el que se encuentre. Tras asegurar que el robo ha provocado una gran conmoción, no solo en el Galicia, sino en todo el mundo por su valor histórico, Feijóo ha expresado su confianza en el trabajo de las fuerzas de seguridad. Prohibido el paso. Es el acceso a la sala donde estaba custodiado el Códice Calixtino. Ahora, agentes de la Brigada de Patrimonio están visionando las imágenes de las cámaras de seguridad que grababan desde todos los ángulos las entradas y salidas del lugar. En ellas quedaría constancia de cualquier persona que hubiera transitado por la sala. El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado convencido de que el Códice Calixtino se recuperará tarde o temprano. Vamos a ver qué ocurre en los próximos meses, o en las próximas semanas, o en los próximos años, pero estoy convencido que aparecerá, no sé cuándo ni dónde, pero estoy convencido que eso lo rescataremos en algún lugar, con independencia del lugar donde esté. Feijóo ha reconocido que el robo de esta joya bibliográfica, que contiene la historia del Camino de Santiago, ha provocado una gran conmoción en todo el mundo. Lo cierto es que se trata de un código del siglo XII, con 5 libros y unos apéndices que suponen, sin ninguna duda, la joya más importante de las peregrinaciones y, por lo tanto, una de las joyas más importantes de Europa y del mundo. Se trata de una desgracia que podría equipararse a la desaparición del Museo del Prado de Madrid, según el presidente de la Xunta. En Almería, los mejores chefs mostrarán que el gazpacho es mucho más que tomate. Lo harán en la degustación gratuita el próximo día 15 de julio en la Plaza Vieja de la capital, en el encuentro de Mil y un gazpacho y otros platos a base de hortalizas almerienses. Uno de los objetivos es apoyar los productos de Almería, sobre todo después de la crisis hortofrutícola. Promocionar los productos hortofrutícolas y mejorar la imagen de la agricultura almeriense, que tan perjudicada se ha visto por la crisis del pepino, es uno de los objetivos que persigue la iniciativa Los Mil y un Gazpachos, una actividad organizada por la Asociación Indalo en colaboración con el Ayuntamiento, con la que se pretende además difundir la gastronomía almeriense. Queremos que este acto tenga repercusión pública importante y sirva también para promocionar el consumo de frutas y hortalizas de Almería, que es, como sabéis todos, el pilar fundamental de nuestra economía. Para elaborar también recetas novedosas de frutas y hortalizas de la provincia, que muchas veces, nos quedamos siempre en el sota caballo rey de las mismas, y esto nos va a dar oportunidad de mejorar nuestros conocimientos culinarios. Una actividad en la que colaboran empresas como Cosentino, la Asociación de Bodegueros de Almería y un gran número de restauradores que se unen para mejorar la imagen de los productos almerienses. El problema que hemos padecido va a impedir que esa cantidad sea ligeramente superior. Tengo también que recordar que, a pesar del carácter eminentemente urbano de la capital, del municipio de Almería, más de 2.000 hectáreas de su superficie están dedicadas al cultivo de hortalizas, lo que no es poca superficie, no es poca muestra de este sector. Los Mil y un Gazpachos se celebrará el próximo 15 de julio a partir de las 9 de la noche en la Plaza Vieja, un acto que será gratuito para todos los almerienses.
Y Cádiz, una de las protagonistas en la Feria de Escenografía y Arquitectura Teatral más importante del mundo, la de Praga, donde la tía Norica y los artesanos RAS estuvieron muy presentes en esta cita que ha ofrecido un avance cualitativo y ha visto incrementar su fama más allá de sus fronteras. Una feria que ha acogido la participación de 64 naciones. Por primera vez en la historia, Cádiz está presente en una de las ferias de escenografía y arquitectura teatral más importantes del mundo, la Cuatrienal de Praga. Los artesanos RAS y la tía Norica han participado en la última edición de esta muestra que se ha celebrado del 16 al 24 de junio. En esta cita ni se compra ni se vende, pero los participantes amplían sus contactos en toda Europa. Desde RAS Artesanos reconocen que estar en esta feria les ha ofrecido un salto cualitativo a nivel técnico y creativo, además de incrementar su promoción más allá de nuestras fronteras. Es como si hubiéramos renovado un poquito esas inquietudes que cuando empezamos y poquito a poco se fue desarrollando y la verdad que lo que tenemos son, como yo digo, muchas mariposas en la cabeza y en la barriga, que es lo que nos va a hacer abrir nuevos horizontes y nuevas perspectivas. RAS Artesanos expusieron en Praga el trabajo creativo que realizan con la escenografía y vestuario de los diferentes grupos en el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas. Estas obras tan atractivas mantuvieron la atención de gran parte del público asistente al pabellón español. Habría que visitar otras partes de España y darse cuenta de que el resultado final, que es la obra que se exhibe en el concurso de agrupaciones en el mayor de los casos, vuelvo a repetir que no tiene nada que envidiar a ningún trabajo que hace gente que vive de ello. La tía Norica también estuvo presente como una de las compañías más antiguas e importantes de Europa y que ha mantenido viva la esencia de los titiriteros. En total, 64 naciones mostraron sus trabajos en tres secciones: países y regiones, arquitectura escénica y estudiantes, que se desarrollaron en diferentes espacios de la capital checa. Desde su inauguración en 1976, esta exposición presenta el trabajo de los cinco continentes en las disciplinas de diseño de vestuario, escenografía, iluminación y sonido, así como arquitectura teatral. Vamos ahora con la información del tiempo. Se nos presenta un fin de semana con tiempo estable en la mayor parte de la península, aunque nubes que se instalarán en el norte sin dejar importantes precipitaciones y brumas matinales. En el centro del país, grandes claros y calor, así como en la zona de Levante y Mediterráneo, donde tendremos temperaturas que rondarán entre los 22 grados de mínima y los 34 de máxima. Y en Andalucía, predominio de grandes claros, aunque en zonas de interior se darán brumas matinales y temperaturas en ligero descenso en el litoral mediterráneo y estrecho. En Sevilla y Córdoba, todo lo contrario. Y la emoción de las carreras llega a las pantallas de la mano de Cars 2, la segunda parte de la saga de animación de Disney, en la que el Rayo McQueen y sus amigos viajan a Europa para participar en el primer Grand Prix mundial. Pero no es este el único estreno que les recomendamos. Escucha, esto no es... El cine de animación encabeza esta semana la cartelera con Cars 2, la segunda parte de la popular saga de animación de Disney y Pixar. Con sus habituales acelerones y derrapes, Rayo McQueen y sus amigos viajan a Europa para participar en una emocionante carrera y en una misteriosa misión de espionaje. De la aventura de los coches a la aventura del amor, que nos convierte a todos en principiantes. Es el mensaje de Beginners, la historia de Oliver, que comienza un romance con una joven impredecible. En esta relación tendrá muy presente a su padre, fallecido recientemente, tras hacer una inesperada confesión. Soy gay. Le recuerdo con un jersey morado cuando me lo dijo, pero llevaba una bata. Soy gay. A vueltas con los sentimientos también andan los protagonistas del amor de Tony. Una ex convicta y un pescador se embarcan en una peculiar historia amorosa que puede cambiar sus vidas. Un drama rodado en Francia que ha contado con la participación de la española Lola Dueñas, afincada en París desde hace un año. Escuchad, ahora y hasta que yo os diga que os queréis, todo el mundo de cara a la pared. ¿Por qué? Todo el mundo, porque lo digo yo. Terminamos con otra forma de amor, la amistad, o más bien lo que queda de ella. Buenas noches, señora gente. Venimos un poquito
Así, así. Ernesto Alterio, Diego Martín y Alberto Lozano dejarán de ser tan amigos cuando empiecen a competir por una herencia millonaria. Esta comedia, dirigida por Borja Manso y Marcos Cabotá, fue premio del público en la última edición del Festival de Cine de Málaga. Comedia y animación para un fin de semana veraniego en el que disfrutar de una buena sesión de cine y palomitas. Ganará la apuesta quien acumule más. Y hasta aquí todo por hoy. Nosotros volvemos el lunes. Que descansen y, por supuesto, que pasen un feliz fin de semana.